Rimshot, rimshot, rimshot. ¿Eh? Ay, que toqué. Ay, que toqué. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Facu Álvarez y hoy voy a estar transcribiendo un tema de pop bastante enérgico, tocado por Simón Santuñone. El tema se llama I Would Like, de Sara Larsson. Voy a agarrar el último minuto, que es el último estribillo. Mucha energía, pum para arriba, muchos feels. Bueno. Primer feel y empieza un creyendo grande en la batería que va a explotar en el último estribillo. Voy a empezar por eso. Empieza en el tiempo 3. El tiempo 3 tiene un silencio de semi y después una apoyatura en el tom 1. Repite en el tom 1 y dos semis en el tom de pie. O en el tom 2, si lo querés hacer en el tom 2. Y acá empieza un creyendo. En vez de con bombo, tom de pie y tacho, en el pop se usa mucho tocarlos con bombo, tom de pie y hi-hat. Capaz que en otros estilos también, pero yo lo escucho mucho últimamente analizando pop. Así que lo voy a escribir así. Corcheas. Y vamos a ver cuántos compases son. 1. 2. 3. 4. Y son 3. Y para en el 4, capaz que con una apoyatura en el tacho. Y tenemos en el tiempo 3 este feel que empieza con un silencio de semi. Y en el tom 1, algo de lo que hablaba en la última transcripción. Agarrar un feel en semicorcheas y subdividir algunas de esas semicorcheas a fusas. Creando esto, mira. Esta la voy a bajar acá. X para dar vuelta a la plica, para invertir la orientación de la plica, digamos. Me parece que era eso. A ver, che. 3. Escribí cualquier cosa, perdón. Este feel va acá. Y esto, mira lo que yo me imaginé en mi cabeza, lo que yo ponele que tocaría, qué sé yo. Cualquiera. Eso. Y acá hace tunca tun tun. Esto es un silencio de corchea. Esto es una corchea. Corchea. No, esto era una semi, vos sabés. Porque tacum. Bueno, y él usa unos toms, pero esto lo podés tocar todo con el bombo. Cumpa con cucum. ¿Cómo sigue? Suscríbete al canal si te está sirviendo y gustando esta data. Esto es tuncatum. La última semi no va. Viejo, escucha bien antes de ponerte a transcribir. Ahora sí, a ver el groove. Bueno, el groove tiene semicorcheas en el hi-hat. Ay, 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 ¿cómo arrancamos con esto? Yo voy a poner todas las semis en el hi-hat y se va a ir armando a medida que vaya coso armándose. Claramente. Esta está acentuada. Ahora, esto, shift 5, shift opción 0, para poner un intervalo hacia abajo y que sea una cabeza de la nota redonda. Shift 9, para que el intervalo llegue exacto al lugar del bombo. Shift opción 0. Esto es una corchea. Esa no va porque estamos ocupando la mano en el tambor. Y esta es una corchea sola en el tacho. Eso es aproximadamente. Él va metiendo sus variaciones, está tocando en vivo, más o menos juega con el hi-hat y juega un poco con el groove. Si se puede rescatar algo como principal, un patrón principal, es este. Pero me parece que la segunda vez omite ese bombo. Bien, ese es el groove del estribillo. Ahora voy a empezar a escribir feels y variaciones que hay un millón y medio. Voy a repetir estos dos y voy a escribir el feel que hay en el cuarto compás. Yo escucho esto, vamos a ver bien cómo lo orquestamos después o cómo lo emprolijamos. Básicamente es eso el feel. Bueno, tenemos los primeros cuatro. Voy a repetir estos cuatro porque en el próximo cuarto compás lo más probable es que haya un feel. A ver qué pasa. Eso es muy bueno. Hace esto. Acá viene a semi. Y esto es lo mismo. Ah.
tum taca taca tum que tiquita que tum, algo así. Esto es una corchea. Estos dos son redos. Shift opción 0. Le voy a sacar este acento. Esto, acá hay un bombo con el acentito de rooftop que se está volviendo tan popular en estos videos. Es que es muy bueno. Y acá también. Shift 9, shift opción 0. Porque es hi-hat y bombo. Y el hi-hat va acentuado, pero cortito. Es abierto y cerrado pronto, ligero, corto, rápido. Es esto. Lo que más me interesa rescatar es la simpleza del feel. Son semicorcheas. Si lo querés hacer, ponerle un poquito más de picante o una salsita extra, podés hacer esto de acá arriba. De duplicar alguna de esas semicorcheas que queda muy bien. Bueno, voy a seguir con el estribillo a ver a dónde vamos desde acá. Ahí toca otro, para. Tengo dos para rescatar. Esto lo repite acá y al final de este compás van dos toms, tranqui. Después hace una frase melódica que la repite dos veces. Voy a escribir la frase y después la orquestamos bien. Esto por ahora va a ser una corchea con punto y esto se va a repetir. 3, 4. Esto no lleva el punto. Y acaba otra semi. Ahí tenés otro filcito. Ninguna locura. Eso sí, bien tocado, ¿no? Firme, con solidez, con volumen. Volumen, el redo con rimshot sí o sí. Si no, te escucha el asistente que está parado a 10 metros tuyo arriba del escenario y nadie más. Rimshot. ¿Eh? Y volumen, power, antes que un feel lleno de notas o golpes dobles que no están bien definidos, que nadie los entiende al frente, semicorcheas, con volumen, con precisión, que se entiendan, que las entienda la banda, que las escuche el público, gol de media cancha. A ver cómo sigue. Acá hay algo que sinceramente a mí no me gusta. Yo te lo transcribo. Pero a mí no me convence. Es esto, mirá. No me termina de convencer. Sí podrían ser dos semis en el bombo. 3, 4. Yo escucho algo así. Siempre que paro la música me quedo cantándolo para tratar de retenerlo en la cabeza. Y después lo escribo. Un tucutá, tucutún. Esto va acá. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que yo escucho. Este era un tacho. No arriesga el golpe en el redo de 2 y 4. De los tiempos 2 y 4. Toca el feel alrededor de eso. Decorando alrededor de eso como para que no se pierda esa sensación de groove hasta el final. Me gusta. Bueno, eso es todo por ahora. Me voy a quedar organizando, acomodando, ordenando un poquito la transcripción. Vas a tener el link de descarga de este PDF en la descripción de este video. Suscríbete a mi blog, así te llegan los PDFs a tu mail de manera gratuita, semanalmente. Nos vemos la próxima, suscríbete al canal también. Tenés que suscribirte a todo, viejo. Suscríbete al canal, no solo para seguir recibiendo más contenido como este, sino para que el inteligentísimo algoritmo de YouTube sepa que esta data puede resultarle interesante a más bateristas y recomendárselo también. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Un abrazo, que estés muy bien. Chau.